¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Miguel Ángel Colunga, quien es el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, a quien le doy la bienvenida. Diputado, muy buenos días, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días, gracias por la invitación aquí en Tiempo. ¿Cómo andan las cosas? Pues mire, yo creo que acabamos de cerrar el periodo ordinario dentro del Congreso. ¿Se perdió el cierre ayer? Bueno, yo me lo perdí el día de ayer por otras actividades en la Ciudad de México. Fue una semana muy activa, tuvieron varios temas. Al inicio de la semana tuvimos el tema de los proyectos de luminarias, tanto del municipio de Ciudad Juárez como el municipio de Chihuahua. Y pues bueno, las comisiones dentro del Congreso, todo el mundo aceleramos dictámenes pendientes que teníamos a fin de subirlos al Pleno. Particularmente yo, como presidente de la Comisión de Fiscalización, me tocó dictaminar cuatro pendientes que teníamos. El dictamen del Instituto Chihuahuense de la Salud, el dictamen de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, el del Instituto Chihuahuense del Deporte y el de Pensiones. Nosotros finalmente como comisión dictaminamos y el día de ayer se subieron al Pleno. Pero pues en estas cuentas públicas, diputado, pues hubo borrones ahí de los legisladores del PAN y bueno, incluso venían con observaciones penales o sí, sugerencias penales de interponer alguna denuncia, pero pues al último ya no. Bueno, nosotros creo que como comisión de fiscalización, tenemos que ser muy responsables. Se buscó toda la información, se les dio oportunidad a los entes fiscalizados con el fin de aportar documentación, evidencias que pudieran ayudarles a solventar esas observaciones. Hubo bastante tiempo, hay que decirlo, esas cuentas ya se habían bajado una vez del Pleno. Nosotros las habíamos dictaminado desde el mes de diciembre, se subieron al Pleno, se bajaron ahí en el Pleno en el sentido de que no le habíamos dado, con el argumento pues, de que no le habíamos dado oportunidad a los entes de solventarlas, y entonces tuvimos un proceso donde ok, vamos a darle la oportunidad, acérquense, se traigan los documentos y solventémosla. Finalmente no se pudo, hay que señalarlo, la documentación que se presentó no fue suficiente, no se pudo pues solventar esas observaciones y finalmente las cuatro cuentas públicas que se presentaron llevaban observaciones, algunas de tipo penal, otras de carácter administrativo. Hay que señalar, bueno, el caso de la FECHAC, como comisión dictaminamos una observación de tipo penal por el problema de que la Secretaría de Hacienda no, en su momento, en forma y tiempo, no le entregó los recursos que se requerían. Hay el caso del Instituto Chihuahuense de la Salud, donde observaciones tales como compras que se hicieron sin licitarse, compras que se hicieron a sobreprecios. Entonces son cosas que ellos no demostraron y que ahí están, y por esa manera nosotros como comisión decidimos pasarlas al Pleno con observaciones. Me gusta empujar un poco el micrófono, diputado, acá a la mesa, no se le vaya a caer. Excelente. Oiga, diputado, pero bueno, ¿cómo cierra entonces Morena este periodo ordinario? ¿Realmente le gustó? ¿El trabajo fue bueno o le faltó? No, yo creo que hicimos un buen trabajo, o sea, muy diferente al periodo anterior. Creo que particularmente estamos muy contentos, hubo cosas que sacamos adelante que tienen que ver con reformas constitucionales, por señalarles solo dos. Una fue el haber aprobado la creación de la Guardia Nacional, que aquí en Chihuahua logramos que por consenso, por unanimidad, se votara a favor de la creación de esta Guardia Nacional. Otro tema importante para nosotros era el tema de la reforma educativa, que también se subió al Pleno, y que afortunadamente votamos a favor. Chihuahua votó a favor. Hay que señalarlo que en la reforma educativa sí tuvimos tuvimos los votos en contra del Partido de Acción Nacional, sin embargo tuvimos la mayoría dentro del Congreso.
ayer mismo la reforma de paridad de género, uh-huh. Se subió al pleno y la sacamos a favor. Entonces, todo lo que va alineado con la agenda legislativa local y federal, creo que es positiva. ¿Ya pasó la curva de aprendizaje de Morena? Porque al principio se les decía que los legisladores de Morena como que no sabían bien cómo estaba la onda. No, yo creo que, acuérdense que nosotros tenemos los legisladores más jóvenes. Hay tenemos una jovencita, la diputada Lourdes, el diputado Román, que son muy jovencitos. Pero ya tienen, van agarrando experiencia los demás también. Ninguno de nosotros habíamos sido legisladores antes. Muchos no habían estado en la función pública o en la administración pública, y creo que este tiempo ha servido de aprendizaje, de madurez y de ir avanzando. ¿Qué se va a hacer en este periodo, digamos, tranquilón que viene? Bueno, no hay que señalar que no es tranquilo, porque nos quedó pendiente los proyectos, precisamente las luminarias de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Particularmente nosotros estamos organizando una serie de encuentros, de eventos que tienen que ver con consultas técnicas, con consultas financieras, con consultas jurídicas sobre el tema de luminarias. El martes hay un foro en Ciudad Juárez, el de la semana que entra, el viernes hay otro donde está participando organizaciones de la sociedad civil, donde está participando organismos empresariales, y lo mismo vamos a hacer aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces vamos a tener una actividad en ese sentido de consulta. Vamos a invitar expertos nacionales en temas de iluminación, tanto técnica como financieros. Yo ayer mismo estuve entrevistándome con el director nacional de la CONUE, que es el órgano de evaluación de los proyectos, de evaluación técnica, hay que decir. Lo invité a que participara en alguna de las mesas que vamos a desarrollar, y con todo gusto creo que nos van a acompañar la semana que entra, el viernes, en Ciudad Juárez. Pues a ver qué es lo que pasa en este tema del alumbrado, porque como que al parecer viene con mucha prisa y ya está más tranquilo, ¿no? Bueno, se tranquilizó el tema del alumbrado. Yo creo que sí había ciertas prisas, o sigue habiéndola, hay que señalarlo. Yo lo he dicho muy claro a la ciudadanía, a la gente de tanto de Ciudad Juárez como de Chihuahua, que como Morena no nos oponemos a que haya alumbrado. O sea, nosotros queremos un buen alumbrado, eficiente, de calidad, que las colonias que no tienen alumbrado lo tengan, que las colonias donde el alumbrado falla no falle, que las avenidas sean avenidas bonitas, bien iluminadas. Nosotros sí lo queremos eso. Queremos también que haya ahorro de energía, que gastemos más luz, pero sin embargo hay que ver la forma y el cómo hacer esos proyectos. En este caso particular, los proyectos traen debilidades, vuelvo a insistir, debilidades técnicas, debilidades financieras y debilidades jurídicas. Entonces yo creo que en el camino se ha ido perfeccionando estos proyectos, se han ido complementando y que pueden hacerse mucho mejor, de manera que incluso pudiéramos tener unos proyectos excelentes a final de cuentas, sin prisa, y que pudieran ser referencia de proyectos exitosos a nivel nacional. Pues a ver qué es lo que pasa en los temas legislativos, que pues sin duda fueron tres, cuatro meses bastante pesados, ¿no, diputado? Sí, pero bien, yo digo que... Las risas no faltaron, ¿no? No, y entonces yo creo que bien, salimos bien, hay que trabajar duro para el siguiente periodo. Pues vamos a cambiar un poquito de tema, diputado, el tema de la brecha que, el sábado pasado, cómo generó polémica, ha venido una serie de reacciones de todos los actores prácticamente, y vamos a empezar, ¿qué andaba haciendo Miguel Ángel Colunga ahí en la brecha, diputado? Bueno, mire... ¿Andaba de alborotador? No, déjale, platico cómo estuvo esa brecha, como le han estado llamando, la brecha de Sacramento. Más bien se trata de un camino vecinal o de una servidumbre de paso muy antigua, de muchos años. O sea, ustedes la ven, es un camino bien andado, ya bien definido, que por muchos años la gente circuló o ha circulado por él. Una vez que se puso la caseta, los pobladores que tienen que ir de un lado a otro de la caseta, llevar a los niños, a las niñas a las escuelas, ir al mandado a las tiendas o por cuestiones de trabajo, o sea, la gente vio que era imposible estar pagando la caseta, porque significaba hasta 2-3 vueltas diarias, ¿no? Uh-huh. Es cierto, el gobierno dio algunas tarjetas, pero no el total.
algunas tarjetas con tasa cero, muy pocas, otras con algún porcentaje del costo. Sin embargo, o sea, las familias no quedaron protegidas al 100%. A raíz de esto, al no tener una respuesta, pues la gente dijo, bueno, vamos haciendo uso otra vez de nuestro camino vecinal, vamos abriéndolo y vamos circulando por ese camino por el que toda la vida hemos circulado. Entonces, así sucedió, tenía ya varios meses circulando la gente, varios meses. Sin embargo, la semana pasada, en la madrugada, hay que decirlo, en la madrugada, el jueves de la madrugada, llegó el gobierno del estado con maquinaria y abrió unas zanjas. Estas zanjas impedían obviamente el paso de los vehículos, de los carros, de la gente, y a raíz de esto la gente convocó a una asamblea de las 37 comunidades del Valle de Encinillas, uh-huh, en la zona de Sacramento, convocó a una asamblea a la cual me invitaron. La asamblea se llevó a cabo el jueves pasado. Yo, por razones de que teníamos sesión este jueves, ayer hizo 8 días, yo no pude asistir a la asamblea. Sin embargo, una comisión fue al Congreso, fue a mi oficina y me dio el informe de los resultados de la asamblea. Me invitó y me dijo, oiga, tomamos el acuerdo de que el sábado a las 12 del día vamos a juntarnos ahí en el camino vecinal de Sacramento, en la brecha, con el propósito de tapar esa zanja, y queremos que usted sea testigo. Yo con todo gusto acepté. ¿Fue de testigo entonces a la brecha? Yo fui de testigo para ver la acción de la gente. Yo quiero decirle que a mí me citaron a las 12 del día y yo casi por lo general soy puntual, por lo general llegué exactamente, pero ya se me había adelantado, ya había gente y había el operativo de la policía estatal. Yo al llegar, en ese momento estaban bajando a unos compañeros productores, campesinos de la zona de ahí de Sacramento, de unos tractores. Entonces, fue cuando yo intervine para que no, o sea, cuál era el delito, por qué los estaban subiendo a las patrullas. Y ahí fue donde se hizo las confrontaciones. ¿Cuál es el fondo, diputado, de este conflicto por la brecha de Sacramento? No, miren, nosotros hay una posición muy clara de la gente. O sea, que a la gente de la zona de Sacramento, a razón de que la caseta ya está dentro de la mancha urbana de la ciudad, o sea, que ellos puedan circular libremente, que esa gente pueda circular libremente. O sea, es una... ¿De qué manera? Pues de la manera en que lo decidamos. Una vez quiten la caseta, dice la gente, quiten la caseta, elimínenla. Esa es una posición, o recórranla, pero de manera que a nosotros nos dejen esa libertad de circular sin tener que pagar. Esa es la posición de la gente. Al no haber una respuesta de que no está totalmente el tránsito libre sin pagar, pues la gente dice, pues déjenos circular pues por nuestro camino, porque nuestro camino que históricamente lo hemos usado, entonces déjenos circular por esta brecha. Ese es lo de fondo, es que haya libertad de circular entre los pobladores de la zona del Valle de Encinillas sin tener que pagar por cruzar por ahí. Pero el gobierno del estado, diputado, argumenta pérdidas económicas, incluso cuestiones de seguridad. Señalaba el propio gobernador que incluso había una situación de abuso de algunos, así lo dijo él, abuso de algunos pobladores de él, porque había una familia que hasta 39 tarjetas y 11,000 viajes en el año. ¿Esto justifica la acción o cómo está pasando ahí? Mire, si fue así, que yo no creo, porque el gobierno dice muchas mentiras. En este tema de la brecha, el gobierno ha dicho muchas mentiras. Me parece que no tuvo un diagnóstico muy preciso de lo que sucedía, de la problemática, o le informaron mal al gobernador. A razón de eso, las medidas que tomó fueron medidas incorrectas. Si es cierto eso que señala el gobernador, de que hay familias que tienen 39 tarjetas, pues no se las robaron. Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder. Si las tienen, pues ¿quién se las entregó? O sea, ¿quién les dio esas tarjetas? O sea, no fueron y las arrebataron, no fueron y las robaron. Alguien se las tuvo que dar, y el único que da tarjetas es el gobierno.
Entonces, si existe esa irregularidad, quien la generó fue el propio gobierno. Uh-huh. O sea, entonces ahora se asustan por lo que hicieron. Es como el niño chiquito cuando hace la travesura y luego se asusta. Uh-huh. O sea, si él entregó esas tarjetas, pues entonces él es el responsable, que las recoja y que las distribuya a quienes se las tiene que entregar. Uh-huh. Creo que cometió fallas de que entregó tarjetas a quien no tenía que entregarles y que no le entregó tarjetas a quien sí debió haberles entregado. Pero esa es una. Hay otras cuestiones. O sea, ya dice que en el tema de que hubo agitadores, no, hombre. Profesionales, sí, incluso profesionales. Dijeron, ¿eh? No. Si usted ve los videos, son familias las que participaron. Gente, son campesinos, productores, que se dedican algunos tienen vacas lecheras a ordeñar, otros producen alfalfas, otros producen frijol. Entonces son productores, gente trabajadora, gente de bien. De ninguna manera son provocadores. O sea, ese es un error el que el gobernador señale eso, ¿no? Creo que es una mala apreciación que él tiene, y la forma en que trató a los pobladores no es una forma, con violencia, golpes excesivos a niños. O sea, ustedes han visto los niños jóvenes menores de edad, una jovencita menor que golpearon, que la detuvieron. Entonces me parece que no es lo correcto lo que el gobierno hizo. Hoy sale ayer con otras declaraciones, diciendo en primer lugar de que esa brecha se usa para el narcotráfico, para el tráfico de drogas y no sé qué. Pues entonces, si hay tráfico de drogas por ahí o por donde sea, pues deténganlos. Uh-huh. O sea, deténganlos. Si ellos lo ven y saben que ahí se da, pues ahí pónganse y ahí hagan las detenciones que sean necesarias. Uh-huh. O sea, controlen el tráfico de drogas. Controlen el narcotráfico, controlen al crimen organizado. O sea, si ellos saben y dicen y juran y perjuran que por ahí pasan, pues entonces deténganlos. Entonces, ¿qué dicen? O son cómplices, y ellos mismos lo están dejando pasar. Uh-huh. Pero no, a lo mejor no únicamente por ahí, ¿no? Pero bueno, ellos mismos se enredan en sus asuntos. Dicen, ¿no? Quienes están allí, que es que están protegiendo al crimen. Hombre, no es real, no es cierto. Uh-huh. O sea, entonces ya y cada día salen con una mentira nueva, todos los días. Entonces yo creo que lo que está haciendo el gobierno es cada vez enredándose más y más, y que cuando lo que debe hacer es lo que nosotros hemos dicho desde un principio: necesitamos sentarnos, necesitamos platicar, necesitamos dialogar y necesitamos llegar a un acuerdo y resolver el problema. Pues interesante todo esto, diputado. El gobernador habla de que hay un problema político. ¿Usted lo advierte como tal? ¿Hay realmente ya un problema político en este asunto de la brecha de Sacramento? No. Yo creo que lo que hay es una falta de operación del gobierno, una ineficiencia de no atender y no resolver el problema. O sea, eso es lo que hay de fondo. O sea, es un problema que se puede resolver, que se puede atender. Yo pienso que no hay voluntad de resolverlo, y quienes lo politizan es el propio gobierno, no la gente. Tan sencillo, voy a dar dos ejemplos. En lo que sucedió en los acontecimientos del sábado, hubo alrededor de 14 detenidos. Hubo un compromiso de que nos los iban a liberar, y afortunadamente se liberaron el mismo sábado por la noche. Se detuvieron unos tractocamiones, uh-huh, cosa que acordamos de que se iban a regresar el lunes. Después nos dijeron que el martes, y hasta ahorita no se han regresado. Entonces, o sea, yo pienso que no han dado unos señales, gestos de voluntad de querer resolver el problema. Y yo creo que el que más interés tiene en no resolverlo es el propio gobierno. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces con la brecha, diputado? Mire, la gente se ha estado reuniendo. La gente dice, sigue en la posición de que pueda circular libremente, apostándole al diálogo. Yo también creo que es la mejor forma, ¿no? O sea, con la policía estatal, con los enfrentamientos, con la violencia, no se va a arreglar nada. Al contrario, va a generar más violencia, va a hacer que la gente se enoje más, que pueda reaccionar también de forma violenta, que hasta ahorita no lo ha hecho. Entonces me parece que no lleguemos a los extremos, y que ahorita veamos qué vamos a hacer. Si es necesario entregar más tarjetas, que recoja las que dice, las que entregó de más, que ellos señalan, y que haya una redistribución equitativa, de manera que proteja a todas las familias. O la otra, que se retire la caseta de allí. O sea, yo lo he dicho, tarde o temprano esa caseta se va a retirar.
tarde o temprano, porque si ustedes ven, es una caseta que va a quedar dentro de la mancha urbana de la ciudad, y ahí tenemos ya la ciudad se pegó con Sacramento, uh-huh. Y ahí tenemos ya centros importantes económicos que generan empleo, que generan, como es el centro de distribución de alimentos del Esmar, que está uh-huh. ahí pegado a la caseta. Vamos a tener el centro de distribución de Walmart ahí uh-huh. pegado también. Genera una economía de empleo, genera empleos en la zona, obviamente que beneficia a la población del Valle de Encinillas. A mí mismo, yo he platicado con la gente del Esmar, con los dueños de Esmar, y me han dicho, es que para nosotros también es un problema la caseta, porque muchos trabajadores de nosotros van y tienen que estar pasando todos los días. Pues interesante todo esto, diputado. Pues algo más que desea agregar. No, agradecerte mucho, que es decir, vamos a estar al pendiente, aunque se terminó el periodo ordinario, sigue la permanente y posiblemente tengamos reuniones extraordinarias, y vamos a estar al pendiente. Pues el trabajo no va a parar, ¿no? No, no debe parar, y aparte nosotros nos va a dar la oportunidad de recorrer los distritos, hay uh-huh. que estar con la gente en los distritos, viendo las problemáticas y buscar soluciones. Pues muchísimas gracias, diputado. No, muchas gracias a usted. Agradezco nueva cuenta a Miguel Colunga, diputado, coordinador de los diputados de Morena, aquí en el Congreso del Estado de Chihuahua. Ya lo sé, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y yo los espero el día lunes a las 8:20. Hasta la próxima.